Un saludo a todos los que nos siguen por nuestro canal de YouTube y redes sociales. Estas son las informaciones más importantes del Diario de la Nación de este jueves 27 de junio, Día del Periodista. Felicitaciones a todos nuestros colegas. El Gobierno Nacional reveló pruebas del presunto golpe de Estado del 30 de abril. En materia relacionada, Guaidó desestimó el plan golpista. Con motivo del Día del Periodista, Freddy Ramírez ganó el premio Pedro Julián Borges Zurita que entrega el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Táchira. Y nuestro colega del Diario La Nación, Freddy Durán, obtuvo el premio en la mención impresa. Periodistas protestan en las vísperas en las inmediaciones de la Plaza Los Mangos en Barroviero, prometieron que no se van a callar. En reportajes de este sábado, lea un trabajo especial dedicado al doctor José Gregorio Hernández a 100 años de su muerte, con la firma del periodista Daniel Pavón. En la Copa América, Brasil hace ya pase a semifinales. Paraguay busca hacer el agua fiestas del magno evento. En sucesos, secuestradores y asesinos del miliciano utilizaron en el hecho un Corsa gris. Presumen que el crimen se debió a un ajuste de cuentas. El ejército colombiano capturó a herido a un guerrillero venezolano. Si usted quiere conocer estas y otras informaciones, adquiera la edición impresa del Diario La Nación de este 27 de junio. Si no, visite nuestras redes sociales o página web, lanacionweb.com, porque recuerde que el Diario La Nación lo dice siempre.